¿Va a querer solo un juego de lápices? Hola, mi nombre es Miriam Flores Uribe y soy fundadora de Moibel. Moibel es una fábrica de ropa de cama ubicada en el sector Santa Filomena en la comuna de Paillaco y cuyo principal producto son las sábanas. Contamos con 10 años de experiencia y en la actualidad nos encontramos formalizados trabajando a tiempo completo en un producto a medida, personalizado, con telas de calidad superior y de hermosas terminaciones. Moibel nace de la necesidad de contar con ropa de cama y en especial de sábanas que se adapten a las medidas de la ergonomía del colchón y no necesariamente a lo estandarizado en descanso. Hoy en día, Moibel tiene presencia en más de 5 comunas de la región de Los Ríos, además de otras regiones. Esto se debe, en gran medida, al apoyo del Centro de Negocios Cercotec de Valdivia, con el cual trabajamos codo a codo y del que estamos muy agradecidos. Por supuesto, también agradecemos a todos nuestros clientes y personas que con un me gusta o compartiendo nuestras publicaciones nos ayudan a llegar a otros. Los dejamos cordialmente invitados a experimentar el placer de descansar de Moibel y visitarnos en nuestras redes sociales. Parece que se pegó, Marisela. Hola. Venimos con la segunda parte de este taller, ¿cierto? De tu marca personal y la creación de comunidad. Y nuevamente nos acompañan aquí los amigos de Fracaso Lab. ¿Ya? Ahí está Francisco, ya listo y dispuesto para un poco reforzar, ¿cierto? Lo que vieron el día de ayer. Y luego en un ratito más se nos une José Cariaga, ¿ya? Como siempre, invitarlas e invitarlos a participar activamente, ya sea a través del chat, activando su micrófono o levantando la manito, ya para cualquier duda o comentario, aporte que quieran realizar a este taller del día de hoy. Muy bienvenido, Francisco. Adelante, toda la audiencia está aquí expectante. Bien, súper. Muchas gracias, Marisela. Nuevamente, muchas gracias al Centro de Desarrollo de Negocios por, nuevamente, por la invitación, ¿cierto? Estamos felices de poder también tener esta segunda patita, segundo capítulo de lo que fue ayer el taller de construcción y generación de comunidad. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser, como ya les adelantamos a quienes estuvieron ayer, vamos a tener una jornada mucho más práctica, de mucha creación, de arte y creatividad. Y antes de eso, ahí se nos va a unir también el director metodológico de Fracaso Lab, Pepe Cariaga. Pero antes de eso, es súper importante que podamos revolver a mirar un poco lo que vimos ayer, ¿cierto? Algunos contenidos que son absolutamente relevantes de lo que vimos ayer. Así que denme un segundito que acá estoy. Acá. Ahí sí. Entonces, voy a compartir pantalla en este minuto. Ahí sí. Entonces, le quiero también dar las gracias a quienes se nos vienen sumando y también a quienes quizás no estuvieron ayer, ¿cierto? Hola, Serlit, hola, la Pati sí estuvo ayer, la Pame, hola, Pamela, Carolina, María Paz, Caterina, Valeria, Janet Pino, Daniela y Elizabeth. Súper. Muy bienvenidas, chicas. Parece un público absolutamente femenino hoy día, ¿cierto? Perfecto. Bien. Acá. Perfecto. No, acá un poco. Denme un segundito que se me fue la. Acá. Muy buenas tardes, querido amigo Y ahí está don Pepe Cariaga, lo más hermano grande. y compadre Bien. y camarada y profesor y referente. Bueno, ahí está Pepe Cariaga.
Ah, no, me equivoqué de Zoom, perdón, era otra reunión. Era con otra persona. Perfecto. Bien, Pepe, muy bienvenido. También, como les comentaba, también Pepe va a liderar la parte práctica. Pero antes de eso también, bueno, y a quienes quizás también no nos conocen, lo primero es también, bueno, darle las bienvenidas, ¿cierto? Y comentarles de que nosotros somos una consultora, la primera consultora en Chile en gestión de fracaso, con mucha humildad, pero con responsabilidad lo decimos, ¿cierto? Trabajamos bajo cuatro grandes palancas, que son la creatividad, las creencias posibilitadoras, la mentalidad de crecimiento y también el storytelling, a través de un modelo propio que hemos diseñado, que Pepe es el quien ha liderado esa construcción, en torno a generar espacios de trabajo, espacios de conversación, espacios de transformación cultural en organizaciones público-privadas, en el mundo de la educación y también en el mundo de las pymes, de las startups, de los emprendimientos, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un poco lo que estamos haciendo acá, de estos talleres, de workshops, de charlas, de mentoría, de estudios, y también aprovechamos el tiro, Pepe, de tirar la invitación. Hoy día a las 5:30, ¿quién está en Valdivia? Vamos a estar dando una charla de adaptación digital sin miedo al fracaso en la Expo Pyme 2022, que va a estar en la carpa del Centro de Estudios Científicos, hoy día a las 5:30. Así que, pues, si nos quieren a ver, ahí vamos a estar, ¿eh? Felices que nos vitoreen y todo. Hay un stand del Centro de Negocio ahí. Exactamente, hay un stand del Centro de Negocio. Está nuestra amiga Catherine Villar ahí con alguien más que nos publica en las redes sociales. Mira qué tipo más lindo. Oye. Qué cosa más linda, bien, exactamente. Entonces, nuevamente, les presento a Pepe Cariaga, nuestro director metodológico, psicólogo, este emprendedor con muchísimos fracasos, porque ni siquiera los voy a nombrar, con muchos fracasos. Es cosa de verlo, ¿no? Con el cariño que le tenemos. Bien, claro. Bueno, también parte del equipo. ¿Cómo, Pepe? ¿Es el... ¿Ah? ¿Y vas a comentar algo? No, mi primer fracaso fue genético, digamos. Sí, no, de ahí empezamos. Bien, claro. También le presentamos a Nico Pérez, nuestra coordinadora de proyectos, psicóloga, fotógrafa también, emprendedora. Bueno, yo soy Francisco Videla, soy el director de contenido y estoy a cargo también de todo lo que es la parte del desarrollo justamente de contenido y también de algunas facilitaciones. Psicólogo, académico y también emprendedor, ¿cierto? Habiendo dicho lo anterior, querida, hoy ya estamos en un público absolutamente femenino, vamos a repasar algunas cosas, algunas claves que pudimos ver el día de ayer, ¿cierto? En torno a esta generación de comunidad, tuvimos ahí la Pati, no, pues yo también tuve una muy rica conversación y discutimos estas cosas en torno a, en primer lugar, lo que entendemos por comunidad, ¿cierto? Y al parecer, el tema, ¿sí? Dale. Quisiera, bueno, primero también saludar y agradecer la participación de todas quienes están acá, y aprovechar de preguntarles para yo también ir sintonizando con lo que estamos trabajando, ¿cuántas, y ahí pueden usar la reacción de la manito arriba, como estoy colocando en mi pantalla, ¿cuántas estuvieron ayer? Para yo tener más o menos la idea de la proporción de para quiénes esto es algo nuevo, o estuvieron y le damos, vamos dando continuidad. Una, dos, mira, tres, está cuatro, bien, exacto. Seis. La Marce también estaba, la Marce Guarda. Perfecto, perfecto. Estoy viendo ya varias manitas levantadas. Es para tener esta referencia de quienes la van dando continuidad. Y también aprovechar de hacerle al tiro el pedido de quienes estuvieron ayer, que vayan complementando lo que Pancho va contando, como a modo de resumen, qué les hizo sentido, qué les... ahí está Juan, ¿sí? ¿Qué les hizo sentido, qué les resultó coherente para su propia empresa o emprendimiento, ¿sí? Para que lo vayamos comentando, ya sea a través del chat o abriendo su micrófono, y si se pone aún más generosa o generoso, puede activar su cámara para que veamos su hermoso rostro bello angelical en esta tarde nublada de Valdivia. El A, por lo demás. Sí. ¿Cierto? Bien, entonces, como un poco lo discutimos ayer con quienes participaron del primer taller, hablamos un poco del concepto de comunidad. Se ese concepto de alguna manera que nos invita a pensar a un conjunto de personas, como bien acá nos dice Google, un conjunto de personas que viven en conjunto a ciertas reglas, pero por sobre todo tienen mismos intereses, que al parecer tiene también esta suerte de ser un grupo social, un constructo social que está orientado también al poder identificarse, al poder tener un sentido de pertenencia, y a ver algo que los moviliza y las moviliza de forma particular en torno a un concepto, a un tema, a un producto o
básicamente a una interacción que haga también que esa trascendencia, insisto, conozca y también se pueda sensibilizar desde este sentido de pertenencia, ¿cierto? Hablamos también de una discusión súper interesante y bien entretenida en torno a esta tensión que existe, Pepe, entre el cliente y el seguidor, ¿cierto? No queremos tener más clientes que seguidores. Nos gustaría que nuestros seguidores se transformaran en clientes, o nos gustaría que nuestros seguidores fuesen, de alguna manera, un cliente que pueda dar también algún indicio del aumento de las ventas, pero también que de alguna manera se quede con algo más. Y ahí estuvimos discutiendo también, estuvimos conversando en torno a cómo se genera un seguidor. Es más fácil generar un cliente o un seguidor. Un seguidor, como bien dice acá, y la gran diferencia, que también realizamos ayer, que el cliente es quien adquiere el producto. Es esta persona que ayuda a aumentar las ventas, genera los ingresos propios para que la empresa también sea sostenible y pueda desarrollarse, pueda cumplir su objetivo, digamos, en la base. Mientras que los seguidores, o mientras quienes son parte de esta comunidad, cumplen con un rol estratégico que va mucho más allá solamente del aspecto comercial, sino está también orientado a una construcción de poder promocionar, de poder generar este vínculo que va mucho más allá, insisto, de una neta o exclusiva relación comercial, ¿cierto? Hablamos también de las tribus digitales, ¿cierto? Cómo estas tribus digitales lo que hacen es generar también esta masa crítica que nos van a ayudar a promocionar, pero también nos van a ayudar a sensibilizar con otros y con otras este concepto de marca y también cómo lo vamos resolviendo, ¿cierto? Bien. Hablamos también de que, bueno, repasamos un poco el profesor Solomón, no que es el profesor Salomón, porque ya, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con tu, ni nada de esas cosas. Profesor Salomón, un profesor de la Universidad de Texas, que nos decía que particularmente el mirar el mundo del negocio, el mirar el mundo, en este caso, del emprendimiento, se puede mirar desde una perspectiva incluso aristotélica, incluso desde las relaciones humanas, donde se busca no que, que la construcción se base exclusivamente, no quiero decir que no, pero exclusivamente de un concepto comercial, de un concepto atribuido a una productividad, sino también está orientado a que, en primer lugar, somos seres gregarios. Vivimos en sociedad, vivimos en comunidades, en comunidades muy diversas y en contextos también muy, muy distintos. Entonces, parecer el construir la comunidad y el construir también estos vínculos que nos van a llevar a generar esta sensibilización distinta con las personas que de alguna manera que están rodeando nuestras pymes, nuestros proyectos, nuestro emprendimiento, en primer lugar, se tienen que entender y se tiene que generar esta conciencia de que las comunidades existen, de que somos seres gregarios y que particularmente estamos empujando y estamos intencionando a que eso pase, ¿cierto? Y lo segundo, y lo que para mí personalmente creo que es muy, muy, muy importante, fue también cómo logramos mirar desde este lugar, ¿cierto? Este concepto de comunidad, es que como la importancia que le damos a la felicidad. Sí, a la felicidad. Como uno de los únicos criterios para el éxito, entendiendo que, claro, en el desarrollo de la empresa deben haber otros criterios, ¿cierto? Tiene que haber también que sea sostenible. Una empresa, hacemos PYME no solamente por un tema vocacional, sino también hacemos empresas, hacemos emprendimiento porque también queremos que exista algún tipo de retribución, ¿cierto? Pero la invitación es mirar y empezar a construir estos diseños de interacciones, de vínculos, desde un concepto mucho más humano, desde un concepto mucho más trascendente y un concepto también que nos haga entender de cómo se perciben las distintas actividades que hacemos desde las redes sociales, desde nuestra propia forma de generar experiencia de consumo, y cómo vamos aportando un significado un poco mayor y un valor propio. Generación de valor a través de contenido, a través de interacciones, a través de historias, a través de, e incluso, la forma que yo tengo de comunicarme y cómo yo decido relacionarme con mis clientes, con mis proveedores, con la gente que se me apoya, Cercotec, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la decisión que vamos teniendo y cómo nos vamos relacionando desde esa decisión diaria que tenemos, donde el poder buscar la felicidad, la interacción, la empatía, la conexión, nos va a ir dando también ciertos atributos y ciertas características para que esa construcción de comunidad y finalmente como resultado, esa construcción de una mirada del emprendimiento mucho menos comercial y mucho más cercana al humano? Y cuando estamos también en lo humano, obviamente, entramos también en el contexto de cuánto estamos dispuestos y disponibles a permitir fracasarnos también, ¿cierto? Entonces hablamos también de que el profesor Solomón nos decía, insisto, en primer lugar, somos seres gregarios, las comunidades existen y es mucho más fácil trabajar desde ese lugar.
y también apelar también a estos conceptos propios de lo, desde el desarrollo y desde la afinidad afectiva, desde las personas, desde la mirada, pero también desde la experiencia que tenemos como de la experiencia de consumo, para poder lograr y poder generar y ofrecer un sentido de pertenencia, ¿cierto? Realmente las personas no adquieren este sentido de pertenencia exclusivamente porque tienen un buen producto, un buen servicio, sino también ayer lo hablábamos. Se acerca mucho más también a lo que uno lo hace pensar y cómo conectamos también con otro tipo de características que tienen que ver también con los afectos, con la sensibilización y con la empatía. ¿Bien? Hablamos también dimos 9. Pepe, por favor, adelante. Gracias, Panchito. Sí. Ahí hay un elemento que es re importante que tú lo estás comentando y enfatizando, que tiene que ver con cuando nosotros nos pensamos en un negocio. Hay dos cosas que tienen que ir en carriles paralelos porque tienen la misma importancia. Una tiene que ver con el negocio en sí mismo, es decir, que esto nos genere las lucas y por lo tanto tiene que tener asociada una estrategia, tiene que tener un modelo de negocio, tiene que, para eso pensamos un negocio, ¿sí? Para que pueda aumentar lo que hemos invertido o pueda maximizarse las ganancias, etc. Pero en otro carril, en paralelo, corre la calidad de la relación con nuestros clientes, ¿sí? Y con nuestro, y lo leí el otro día, con nuestros stakeholders, ¿sí? Que es como una definición anglo de nuestros clientes, las personas con las que nos relacionamos. Nuestros stakeholders pueden ser nuestros proveedores, pueden ser las personas con las que vendemos, también nuestro cliente interno, ¿sí? Y entonces, ¿cómo miramos la calidad de las relaciones cuando establecemos nuestro plan de marketing, cuando miramos nuestra estrategia? ¿Qué tan coherente es lo que ofrecemos con las relaciones que establecemos? Y ahí va un poco de la mano esta relación virtuosa entre clientes y seguidores, ¿cierto? Nuestros seguidores queremos que nos compren, quienes nos compran queremos que también sean nuestros seguidores. Entonces vamos explorando esas posibilidades, poniendo énfasis en este nivel de la relación, ¿sí? Eso quería... Exactamente, gracias Pepe. Y efectivamente, yo creo que también ustedes quienes están acá y que están emprendiendo y que son parte también del ecosistema, quizás también lo han visto y está súper bueno también poder hacer ese ejercicio. ¿Queremos clientes? ¿Queremos seguidores? ¿Nos interesa más quizás que empiecen a seguirnos para después, posteriormente, generar un resultado a nivel comercial? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo construimos? Y también, ¿cómo nos gustaría ser parte de una comunidad para ver el sentido de pertenencia? No voy a hacer spoiler, pero lo que vamos a trabajar a continuación va a tener que ir con eso. Entonces también, desde ya, les invitamos a que empiecen a pensar cómo les gustaría tener una comunidad o cómo les gustaría ser parte de una comunidad, ¿bien? Porque eso también va a ser parte importante, va a ser parte esencial de lo que vamos a ver a continuación en este ejercicio práctico, ¿bien? Entonces, queridas, queridos también, bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio Práctico de Fracaso Lab. Aquí vamos a entrar al laboratorio, así que arremanguémonos las manos. Pongámonos dispuestos a cometer errores, a explorar, pero también a jugar. Así que, Pepe, querido, adelante. ¿Qué se nos viene en este laboratorio de errores? Estás en micrófono. Ya empezamos con el primer fracaso. ¿Se dan cuenta? Esta cuestión siempre pasa lo mismo. Bueno, y en definitiva es eso. No, gracias por tanto, Pepe. Creo que es lo más inspirador que he dicho en años. No sé. Lamentablemente no se escuchó, pero bueno. Pero bueno. Dios quiso que no se escuchara. Bueno, como decía Pancho, hay una clave en todo esto que tiene que ver con cómo miramos y entendemos el valor que agrega el sentido de comunidad a lo que hacemos, ¿sí? Les pido una pequeña ayuda para yo tener algunos elementos de contexto, que lo coloquen en el chat o lo abran su micrófono. Que nos cuenten, que me cuenten, porque probablemente ayer ya lo vieron, que me cuenten de qué trata su emprendimiento, es decir, qué venden, qué son servicios, tienen un producto, cuéntenme a qué se dedican, ¿ya? Para yo ir teniendo un poco de contexto para hacer la consigna de la actividad práctica que vamos a hacer, ¿ya? Y ahí Panchito hola. Me pasó hablando. Hola. Hola. Escucho. No estoy con cámara. No estoy con cámara, hola. Es que no estoy con cámara porque estoy como entre que termino de almorzar y no. Dale, dale. Sorry. Es la única manera, en serio. Pero estaba acá, así que eso es lo que perseguimos. Eso es lo que importa, sí.
Bueno, mi nombre es Marcela Guarda, yo tengo una corredora de propiedades, que en definitiva, espérame un poquito, se me subió la tele. Yo empecé con la pandemia, ya me quedé sin pega, y toda mi vida trabajé en el sistema bancario, comercial netamente. Bueno, eso así como en resumidas cuentas. Estoy súper interesada en seguirlos porque desde que empecé buscando ideas de qué podía hacer rápido para poder generar lucas, empecé escuchándolos, siguiéndolos, he estado siempre muy cercano a los cursos que ustedes dan, a las capacitaciones, y que lo cual me hace mucho sentido. Claro, lo que yo elegí hacer por un tema de necesidad, de pronto como que la gente, el medio, nos ve como personas no muy confiables a veces. Esto no es un tema de juicio, sino que yo lo he escuchado de mis propios clientes que me han contado historias y qué sé yo. Entonces, bueno, a pesar de eso, yo he tratado de sobrevivir en esto y me dediqué a hacer un procedimiento súper claro para que la gente que me contratara mis servicios, tuviera súper claro qué es lo que estaba contratando y qué es lo que iba a pagar una vez que yo hiciera, digamos, mis gestiones. Bueno, y en la par también, dado mi personalidad, empecé a construir confianzas a través de datos. Al final me convertí en la reina del dato. Entonces la gente de pronto me llama mucho la atención porque me pregunta cosas o me confía cosas que a veces no está dentro de lo que yo puedo hacer, pero siempre si puedo ayudar, ayudo. Entonces eso generó una muy buena onda con la cartera pequeñita que me fui formando y con la gente que de alguna manera ha conocido mi trayectoria. Eso, eso quería contar. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, gracias por sumarse. Vale, sí. Gracias. Tiene que ver con estos trayectos, con estos relatos que uno hace. Muchas veces uno intuitivamente conecta con cosas que le salen de manera espontánea y hay un potencial de negocio ahí que no es menor, ¿sí? Por eso es tan importante, y por eso vamos a hacer el énfasis en este punto, en cómo creamos comunidad, ¿no? En cómo hacemos que otros se sientan atraídos y, no sé si lo habrá mencionado Pancho en su momento, tiene que ver con cómo nosotros, me gusta plantearlo así de esa forma, vamos generando una suerte de apóstoles de nuestro negocio, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que los apóstoles son aquellos que hablan de ti, de las bondades de tu negocio, ¿sí? Y yo siempre lo digo, a los apóstoles hay que mantenerlos regalones, ¿sí? Los que hablan bien de tu negocio hay que mantener los regalones, hay que hacerle una atención, hay que hacerle un descuento, hay que invitarlo, ¿sí?, a las actividades de celebración de tu... tienes que reconocerlo como parte, ¿sí? Hay varias prácticas que tienen que ver con cómo se conforma comunidad, ¿sí? Entonces, todo lo que mostró Pancho ayer, lo vamos a llevar a... hay varias intervenciones, consultor independiente en desarrollo organizacional. Bienvenida, Carolina. Carolina, ¿eres Carolina Parada, la Carolina Parada que yo conozco o no? Cuéntame. La misma que tú conoces. Ah, mira. Sí. Bienvenida, Caro. Gracias, José. Y ahí la Caro. Qué buena, te felicito porque conozco tu trayectoria y qué bueno que estás en esa ruta de la consultoría independiente. Hablemos por interno porque estamos buscando gente como tú para Fracaso Lab, así que si te interesa este proyecto, conversemos por interno, quedas cordialmente invitada. Buenísimo, sí, ahí hablamos entonces. Acá. Entonces, una de las claves, como les decía recién, es que, bueno, ¿cómo conecto, sí, al otro con mi mensaje? Y que sienta que es parte de algo, que sienta que hay un relato que le resulta coherente porque sintoniza con este para qué. Bueno, lo que vamos a hacer es un juego muy, muy sencillo, en donde lo que voy a hacer es invitarles a trabajar en pequeños grupos. No se asusten, no arranquen, no se desconecten, porque si no se puede conectar no va a pasar nada, si no puede hablar no va a pasar nada. La idea es que miremos a través de un juego, de un ejercicio, este sentido de la comunidad, con un desafío,
¿ya? Más que un trabajo, un desafío. Le voy a pedir a, no sé quién quedó de administradora, Lisette, pero necesito tener acceso para conformar grupos, querida Marisela. Ok. A ver. Panchito, ¿tú me das el ok con el Jamboard? ¿Está, sí, está activo? ¿Editable? Está listo, editable. Maravilloso. Qué lindo. Entonces voy a esperar que me den el pase para conformar grupos. Y vamos a esperar. Les contaste, Pancho, que nosotros veníamos de Raumen. Estábamos haciendo un taller maravilloso allá. No, un rato no. Ciencia. Sí, les conté que estamos, que en ratito más tenemos un taller en el SEX, en la centro de, en la carpa del Centro de Estudios Científicos SEX, así también, que está aquí en Valdivia, 5:30. Feliz si nos van a vitorear o a tirar tomate, lo que sea, lo importante es que estén. Y están transmitiendo, van a estar transmitiendo en vivo también, así que si le da flojera, prefiere quedarse mirándonos con una copa de vino, también lo puede hacer. Ahora sí ¿Puedes ahora? Sí, puedo. Así que vamos a crear los grupos. Van a ser 4 grupos. Y lo que vamos a hacer es pedirles, a ver, el desafío es muy sencillo. Ustedes van a tener acceso a una pizarra virtual en donde van a ver empresas ficticias. Van a ver 4 empresas ficticias, ¿ya? Y lo que ustedes van a tener que hacer con la empresa ficticia es responder la pregunta, ¿cómo conformarían una comunidad para esta empresa ficticia? ¿Ya? Noten que es una empresa que ustedes van a tener que en 5 minutos tratar de descubrir o inventar de qué trata, a qué se dedica esta empresa, cuál es el rubro de esta empresa, para que haga el ejercicio de, chuta, a ver, ¿cómo armamos una comunidad en torno a este tema, en torno a esta temática que nos convoca esta empresa? ¿Sí? Entonces voy a nombrar, y aquí quiero que me ayuden porque como tengo gente que es del centro, entonces no quiero meterlo en un grupo para no... ya, Ivonne, no importa, puede ser oyente, ¿ya? Así que, súper bien. Tengo Marcelo Nostroza, Marcelo, ya, perfecto, no lo tengo agregado a un grupo, a la Marisela tampoco, a Lisette tampoco. ¿Alguien más es del centro para no incluir? No. Ahí estamos, ¿cierto? No, solo 3. Bien, queridas y queridos, entonces, ¿cómo procedemos? Primero, les voy a decir cuáles son sus grupos, ¿ya? Atención, en el grupo 1 está Andrea Esparza, está Bárbara Barabra, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Me corrija? Bárbara, si Barabra, sí. Barabra, Carolina Parada, Daniela Nesbet y Elizabeth Manríquez. ¿Ya? En el segundo grupo está Ivonne Rodríguez, Janet Pino, Juan Canales y Katherine Guerrero. Bien. En el grupo, vayan memorizando cuál es su grupo porque el número del grupo es el que le asignamos el número de empresa, que está en la pizarra. ¿Ya? Está en el grupo 3 Marcela Guarda, María Paz, Pamela Rivas, Patricia Herrera y Patricio Galindo. Y en el grupo 4 está Paulina Navarro, Paulina Saavedra, Serlit Alegría y Valeria López. ¿Ya? Van a tener exactamente 6 minutos para qué. Primero les voy a mostrar las empresas. ¿Ya? Entonces denme un segundito porque les voy a compartir la pantalla. Perfecto. Panchito, tú me dijiste que ya está editable, ¿no? Sí, está editable. Está editable, querido Pepe. Entonces, vamos a compartir aquí el enlace. Voy a usar, voy a copiar aquí. Bien. Fíjense, voy a compartir la pantalla. Atentis. Ahí está. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, bien. Sí. Los que están en el grupo 1, repito, los que están en el grupo 1, Andrea Esparza, Bárbara Barabra, Carolina Parada, Daniela Nesbet y Elizabeth Manríquez, van a estar en la sala 1 y ustedes son las CEO de la empresa Zapamildo. ¿Ok? ¿Qué es Zapamildo? ¿Qué nombre? Ustedes inventan y ustedes nos tienen que decir qué atributos debe tener esta comunidad. ¿Sí? Para que la gente, evidentemente tienen que inventar qué es lo que es Zapamildo, ¿sí? Eso. ¿Y cuál va a ser la invitación a sumarse
a la comunidad Zapamildo. ¿Ok? Exacto. Ahí es súper importante, Bebe, que yo, claro, como aquí vamos a tener libertad creativa, pero en su máxima expresión. Que pueden inventar, decir que puede ser lo que sea, una empresa que venda, qué sé yo, cinturones, lo que ustedes dicen, pero ahí es súper importante que puedan conectar lo que hace Zapamildo, lo que ustedes decían que haga, con la comunidad. Van a decidir tener más clientes o buscar seguidores, van a generar contenido, van a tener interacciones. Ustedes deciden cómo. Quieren generar masa crítica, quieren tener una masa en donde reciban retroalimentación permanente, etc. ¿Sí? La empresa 2 será Tomorrowty, ¿sí? Y en Tomorrowty está Ivonne Rodríguez, Janet Pino, Juan Canales, Catherine Guerrero. Lo que alcancen a trabajar, queridas y queridos. La idea es que esta empresa ficticia, que no está fácil de determinar qué es lo que puede ser, le demos libertad a nuestro cerebro creativo para responder a estas dos preguntas. La empresa 3, en donde está Marcela Guarda, María Paz, Pamela Rivas, Patricia Herrera y Patricio Galindo, le tocó Repotólico, o Repotólico, o, ¿sí?, esta empresa que usted va a inventar, de qué trata, qué se dedica, qué atributo debe tener para que se pueda conformar comunidad. Y la empresa 4 es Ectocanura. Ectocanura está, la CEO de Ectocanura es Paulina Navarro, Paulina Saavedra, Serlit Alegría y Valeria López. Bien, entonces, dicho lo antes dicho, van a tener 6 minutos para esta conversación. Muy ligera, pero tratando de aplicar lo que hemos conversado. Atributos de comunidad, cuál es la invitación que yo voy a hacer para que se sumen a la comunidad. Y aunque quede una persona por grupo, porque los demás no se pueden conectar, no se escuchan, si usted está solito ahí, va a este enlace, que yo lo voy a compartir ahora, que es donde puede entrar al Jamboard, ¿sí? Ahí usted puede ya entrar a este ambiente y se va derechito acá arriba y busca su pizarra, ¿sí? Si grupo 1 acá, si grupo 2 acá, si grupo 3 acá y si grupo 4 ahí. ¿Bien? Lo importante es que, aunque esté solito, pueda aplicar lo que hemos visto. Ahí está entrando Tortuga Anónima. Bien, ya está entrando gente a nuestras pizarras de Jamboard. Bien. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios y si hay disponibilidad para jugar, entonces les invito a que hagamos este viaje virtual. Van a sentir un pequeño cosquilleo en la espalda, pero eso es efecto de la Matrix, ¿no? Van a sentir un poco de... La teletransportación es así, no tengo nada que hacer. Quizás se le adormezcan las piernas, pero no es nada que no se pueda resolver con un poco de cerveza. O, dicho lo antes dicho, van a tener 6 minutos para hacer este ejercicio a partir de ahora, ya. Buen viaje. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Cómo les fue, queridas y queridos? Juan, Marcela, Patricio, Carolina, Serlit, Andrea, Catherine, Paz, con la foto del Michi ahí. No Bárbaro. Pude entrar, no pude entrar, tuve problemas con mi cuenta de Google. Al final no sé en qué sala nos reunimos y hablamos. Bien, no te preocupes. Sí. Yo tengo aquí el Jamboard a la vista y voy a partir por el grupo 4 que veo que tiene ahí con varios post-it, ¿sí? En el grupo 4 estaba Paz Riedemann, Serlita Alegría y Valeria. ¿Alguno de ustedes? Ver, puede... Aquí yo, mira, todos esos posts los escribí yo. En mi desesperación porque salga algo, porque nunca me pude comunicar con mis compañeros y nada, así que puse lo que se me ocurrió. Ya, bien. Dejamos correr la imaginación. Bueno, primero, para darle contexto a la conversación, las tarjetas que ustedes vieron son tarjetas que están diseñadas justamente para provocar pensamiento divergente y convergente, ¿ya? Son palabras que son neologismos que están asociados a una imagen, pero que en estricto rigor ninguna está asociada a algo específico, ¿ya? Por lo tanto, tener a Ectocanura, tener a Repotólico o Repotólico, tener a Tomorrowty, nos lleva a... A ver, ¿qué imaginamos con el llavero? ¿Qué imaginamos con esa como pantalla de página web?
¿sí? Nos vamos directamente a creer que Zapamildo es una empresa de proveedor de servicios web o se nos ocurre algo distinto, ¿ya? Entonces, como les decía, Paulina, que fue la que trabajó en esta pizarra, que la voy a empezar a compartir ahora. Paulina, a ver, ¿por qué se te ocurrió que esto podía ser una empresa de servicio publicitario? A ver, mira, lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi el banderín, cuando estamos con toda esta cuestión del apruebo y rechazo, era una cosa más de campaña política. Y de ahí derivé en publicidad. Perfecto. Todo el tema de la franja y eso. Aquí me gustó lo que tú pusiste, tipo de comunidad, conseguir una gran masa de seguidores que sean emprendedores. ¿Ya? ¿Por qué esa decisión? Porque hay una decisión deliberada, ¿no? Sí, se me ocurrió por el hecho de apoyar, como estamos en el concepto de comunidad, apoyar emprendedores, pues personas que están iniciando como para apoyar en la publicidad. Ese sería el target. Es claro. Perfecto. ¿Quiénes serían los clientes y quiénes serían los seguidores de Ectogenura? A ver si aparece algo por ahí. ¿Me lo estás preguntando a mí directo? Sí. Para seguir con mi idea. Los seguidores y colaboradores, me imagino yo que tienen que ser personas que requieran mi servicio. Perfecto. En términos de comunidad, porque fíjate que a nosotros nos pasa como Fracaso Lab es que, denme un segundo que mis bendiciones están jugando aquí a 1.5 metros, entonces tengo que ponerme mi rol de padre y silenciarlos. Bien, acaban de ser electrocutados. Dicho eso, nosotros en Fracaso Lab tenemos una comunidad de gente que se siente inspirada y atraída por el concepto de fracaso. ¿Sí? Esa es nuestra comunidad y nuestros mensajes en sentido de comunidad van dirigidos a ellos. Y no pensamos en que ellos son los que necesariamente nos van a contratar servicios de consultoría para gestión del fracaso. Por lo tanto, nuestro target, ¿sí?, o nuestro prospecto de cliente es aquella persona que trabaja en recursos humanos, que es tomador de decisión y que le interesa que su equipo se les agregue valor a partir de la maximización de la seguridad psicológica a través de la gestión del fracaso. ¿Sí? Pero nuestro mensaje de gestión del fracaso va a una comunidad que se siente identificada con esto. Y ahí es súper relevante pensándolo en su propio emprendimiento. ¿Con qué queremos que se identifiquen nuestros seguidores? ¿Ya? Porque noten que dentro de sus seguidores pueden haber potenciales clientes. ¿Sí? No lo vemos, pero le llega el mensaje a un prospecto que nos puede decir, oye, me llegó esto porque me sumé a esto y me llegué por una vía que jamás para nosotros fue un parte de nuestro segmento de cliente, pero llegó porque participó en una charla, ¿sí? O hace un tiempo llegó una persona porque la hermana había participado en tal cosa, ¿sí? Entonces la hermana que era profesora, que se sentía atraída por esto de la gestión del fracaso, en términos como de fracaso en la educación, tenía una hermana que trabaja en el rubro de la capacitación, y dijo, oye, mira qué interesante, esto tengo una empresa, y hacemos match, ¿sí? Pero cliente es el que te va a pagar y comunidad la que te va a sostener. Entonces, ahí está súper importante el rol de la identificación. Gracias, Paulina. ¿Quién trabajó Repotólico? A ver si lograron avanzar algo, si emergió algo ahí en ese ejercicio creativo. En el 3 está María Paz, Pamela Rivas, Patricia Herrera y Patricio Galindo. Cuéntenme si lograron avanzar en algo, si lograron trabajar algo ahí con esa imagen. Hola. No sé si me escuchan. Hola. Sí, claro, Pamela. Ya. Sí, avanzamos, pero no nos pudimos meter a esa pizarra que tenían ustedes. Así que llegamos a la conclusión que puede ser un laboratorio.
Porque tiene como, ¿me podrías mostrar la imagen de la pizarra que tienes? Como, tiene como una radiografía. Entonces, un laboratorio donde se toman radiografías, llegamos a esta conclusión. Y que su comunidad pueden ser los mismos médicos, doctores que siguen a este laboratorio, al personal de servicio que trabaja ahí, del área de salud. Eso más que nada. No sé si estará bien. Pepe, está ahí sin micrófono. No, no se escucha. Ahí está. Nuevamente, es súper interesante porque cuando segmentamos y nosotros pensamos quién nos pueden comprar y quién puede ser parte de nuestra comunidad, claro, puede que resulte súper atractivo este laboratorio de imágenes a clientes que sean médicos, ¿cierto? Que sean doctoras, pero nuestra comunidad pudiese estar conformada perfectamente por personas que, o nuestro mensaje para esta comunidad puede ir dirigido a personas que, por ejemplo, no entienden de qué trata la radiografía, ¿sí? Se angustian mucho con... Entonces nosotros nos damos el tiempo de que nuestra comunidad entienda de qué tratan la radiografía, en qué consisten. Mucha gente no se toma radiografías porque tiene miedo a la radioactividad que está asociada a tomarse una radiografía. Entonces nosotros, el objetivo de nuestra comunidad es educar, ¿sí? Y el atributo que nosotros queremos que tenga esta comunidad es educar, no solo vender, sino que educar, ¿ya? Entonces ahí estamos haciendo, a propósito de lo que trabajó el grupo 3, ese enganche con el sentido de comunidad de Repotólico como un laboratorio de imagen. Bien, muchas gracias. Vamos al siguiente, que está acá. Tumorti. En Tumorti está Janet, Juan, Caterina y Marcela. A ver si cuéntenme si lograron avanzar en algo, si apareció, emergió algo ahí en ese, con esta idea de... Hola, mira, sabes que teníamos ahí problemas para meternos a la pizarra, pero de hecho esas no son ideas de nosotros, creo que alguien se confundió y lo empezó a editar. Pero sí, con las chicas anotamos las ideas, al menos las anoté. Nos guiamos más por el nombre, más que por el logo, y lo orientamos a una agencia de viajes al extranjero, pero con una segmentación bastante clara, que son viajes para personas solteras. Perdón. Para crear esta comunidad y más o menos quizás romper el estigma de lo mal visto o del soltero, le pusimos otro nombre. Justo se nos cortó, pero había dicho estrellas. Entonces esta comunidad como un cielo y cada soltero una estrella sola, pero en esta comunidad todos juntos. Entonces la idea es poder darle un contenido de valor alto, en donde ellos sientan que es un espacio seguro, donde se rompan estos estigmas de la soltería, de que poder viajar no necesariamente con un grupo de amigos o con una pareja, sino que se pueda hacer solo, en un espacio seguro y, bueno, con una empresa confiable. Perfecto. Y que se viva una experiencia. Perfecto. Bien. Más o menos esa es la idea de la comunidad, que crezca así para después generar este enganche de viaje. Perfecto. Pancho, ¿qué te pareció a ti? Me encantó, particularmente. Está buena, ¿eh? Está buena la idea. Sí. Y a Marcelo también le gustó, está asintiendo en su cabeza. Sí, también le gustó a Marcelo. Bien, muchas gracias por el trabajo que hizo el grupo 2. Y nos vamos con el último grupo, que es Zapamildo. A ver qué se les ocurrió en Zapamildo. Ahí está Andrea, Bárbara, Carolina, Daniela y Elizabeth. Y nosotros hablamos de que Zapamildo iba a ser una empresa destinada a hacer talleres de cosmética natural para la familia. Nuestro foco iba a ser la familia, que fueran experiencias familiares en las que aprendieran a generar sus propios productos de cosmética para el cuidado tanto personal como también para cuidar el planeta. Ese era como nuestro foco.
se nos había ocurrido primero por el nombre Zapatos, pero después dijimos no, es más fácil generar una comunidad con algo que tenga que ver con el servicio, con entregar un contenido más de valor. Ok, perfecto. Perfecto. Miren lo que ocurre. Muchas gracias, Andrea. Miren lo que ocurre cuando nosotros tenemos que pensar en algo que no tiene una dirección clara y tenemos que ponernos a inventar, que finalmente es el ejercicio. Como idea fuerza de todo lo que hemos conversado a propósito de la construcción de comunidad, qué interesante es cuando en nuestro propio negocio, en nuestra propia plataforma, en lo que nosotros hacemos y queremos hacer para vivir, también nos ponemos creativos, ¿sí? Y lo decía hace un rato, para que un negocio funcione tienen que operar en paralelo dos elementos: el negocio, ¿sí? Llevar por un carril de buena forma el negocio, los flujos, cuánto ingresa, cuánto sale mi modelo de negocio, cuánto tengo que tener de utilidad, cuánto tengo que tener de ganancia, etc. Y por otro carril, bueno, ¿cómo voy agregando valor? Además, en este mundo tan competitivo, tan rápido, nosotros creemos, y así nos ha resultado también, que el efecto de comunidad te sostiene, ¿sí? Hoy día nosotros con Fracaso Lab nos sentimos comprometidos con un relato que tiene que ver con el fracaso. Siento que estamos abanderados con mostrar que el fracaso es relevante mirarlo, es relevante hacer algo con ello. Creemos que es un muy buen negocio en términos de consultoría, la apuesta que estamos haciendo también, y por eso nos esforzamos en entregar un servicio que esté a la altura de las expectativas que generamos a través de nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, ahí tiene que haber mucha coherencia para que finalmente lo que recibe nuestra comunidad y recibe nuestros clientes sea algo que invite a mantenerse en esto, ¿sí? Así es que, dicho eso, les felicito por el trabajo realizado. E invitarles, porque ahora lo decimos en público, ustedes son el último grupo con el que oficialmente trabajamos este año con el Centro de Negocios. Vamos a ver qué se viene de aquí en adelante, pero nosotros tuvimos un año maravilloso junto al Centro de Negocios Cercotec, y sí, estuvimos un año haciendo charlas para mucha gente, y eso de verdad nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo ser parte del Centro de Negocios, y nos alienta a seguir haciendo esto, porque además nosotros tenemos un asesor dentro del Centro de Negocios, Luchito Medina, ahí, aguante Luchito, y de verdad lo podemos decir desde la vereda del cliente del Centro de Negocios que sí, es clave ser parte del Centro de Negocios, porque si uno quiere mirar su negocio de manera seria, el Centro de Negocios es el lugar para hacerlo. Y no dejarse engañar con que sea un servicio gratuito, porque de verdad es pro, es de primer nivel. De primer nivel, te exigen compromiso. La forma de retribuir es que tú te comprometas con lo que estás haciendo. Así es que felicitaciones al Centro de Negocios a través de Marisela y Catherine y todos quienes han estado detrás de las charlas que hemos hecho como Fracaso Lab, ¿sí? Así es que, querida Marisela, será hasta la próxima. Estoy seguro que sí será. Y muchas gracias por la confianza y siempre el apoyo. Gracias igual a ustedes como equipo. Ahí Nicole hoy día no está, pero participó en hartas actividades también como parte del equipo de Fracaso Lab. Agradecerles a todos ustedes, ¿cierto? Por este ciclo de talleres que partió, creo que también fue en agosto o en septiembre del año pasado, por ahí. Sí, por ahí. Sí, así es que llevamos hartos meses de camino de trabajo conjunto. Yo creo que estas temáticas son las temáticas livianas que muchas veces necesita el emprendedor o el empresario para conocerse un poco, ver un poquito más allá de lo que están haciendo actualmente. Yo creo que les aliviana un poco la carga o las responsabilidades que significa ser emprendedor o emprendedora. Ya, así es que esperamos que a futuro sigamos contando con ustedes. Ahí vamos a estar comunicando, ¿cierto? Si sale otro ciclo de talleres junto a Fracaso Lab. Como es habitual en todos nuestros talleres, por favor contesten la encuesta de satisfacción que está ahí en pantalla, escaneando el código QR o a través del chat, ¿cierto? También dejamos el link de esta encuesta de satisfacción. Agradecerles, Francisco, José, por la actividad del día de hoy y a todos los que se conectaron también. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, a todos los que están ahí conectados. ¿Ya? Y recuerden solamente el último avisito, recordarles si es que andan por ahí en el centro, tipo 5:30, métanse a la carpa al sex,
ahí en Tungay, y vamos a estar ahí esperándoles con una conversa entretenida en una charla que tenemos en la Expo Pyme Digital. Súper, sí, eso está hoy y mañana la actividad así de Expo Pyme Digital, así es que también el centro está ahí participando a través de un stand, si quieren acercarse y obtener información. Muy cordialmente invitados. ¿Ya? Muy buena tarde. Nos vemos. Chao, Francisco. Chao, chao, José. Y a todos los que están ahí conectados. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. A ti.